Les invitamos a dar una vuelta al circuito urbano de Valencia. Impresiona, ¿verdad? Es tremendo y eso que la hemos dado a bordo de un Fórmula 3. Los pilotos van a tener que pasar a una velocidad de vértigo por muros y vallas de 3 metros de altura. El trazado tiene 5,4 kilómetros, es muy técnico y no hay tiempo para el descanso. Es la pista que tiene más curvas de todo el campeonato, 25. Los pilotos de la Fórmula 3 lo estrenaron hace un mes y le han sacado algún parecido con las pistas míticas del calendario. Yo creo que es mejor que Mónaco, es mucho mejor circuito. Y es tipo Monza respecto a que tiene grandes rectas y grandes frenadas. La media de velocidad según los simuladores de los equipos será superior a los 200 km por hora y hay dos puntos donde se superarán los 310. También tiene 5 codos de segunda velocidad donde no se pasa de 80. Y lo más importante, dicen los pilotos que lo han visto, que hay al menos dos puntos donde se puede adelantar.